Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con la patrulla. La patrulla del canal. Patrulla Edgar F. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están chocando? Edgar for the win. Espero que les guste mucho. Ahorita se los voy a mostrar. Pero empezamos con todo este video. Estamos en una persecución. Tal vez el día de hoy va a haber tantas persecuciones que vamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Otra película de Rápido y Furioso. Ya la 10. ¡Oh! Aquí, es mío. ¡Oh! ¡Cuidado! Amigos, es que no sepa manejar, sino que mis compañeros a veces son un poquito muy agresivos y todo, ¿ok? Se va. Aquí lo agarro. Miren ese drift que traigo el día de hoy. ¡Oh! ¿Cuántos policías son? Aquí lo agarro. Es mío. ¿A dónde vas? Miren, ¡qué bien! Ya hemos acabado. ¡Oh! Tranquilo, compañero. Amigos, no se preocupen. Estoy bien. Simplemente tengo un poquito de gripa, pero ya se me quitará. Ya estoy en... tomando medicinas y eso, así que muy pronto vamos a estar mejor. Ok, estamos en otra persecución. Les dije hoy tal vez iba a ser el día de más persecuciones en el mundo, bueno, en este canal de GTA, no sé a qué se deba, pero me gustan las persecuciones, están padres y más cuando hay mucha acción y no cuando estoy muy enfermo. Ok, lo detengo sin problema. Aquí miren, es un carrito compañero, ¿qué está pasando? Amigos, vean, yo estoy manejando bien acá, bien chévere y todo, y de repente llega mi compañero, quítate, y me avienta por un lado y todo, y yo aquí como de, Simón, aquí me la quedo. Pero bueno, sigamos con nuestro trabajo. ¿Por dónde está esta persona? ¿Por dónde? A ver, ya la vi. Ahorita le vamos a mandar todo el equipo acá, toda la policía. Miren, tenemos hasta ayuda de 2 helicópteros y como unas 3, 4 patrullas. Perfecto. No me digas que lo vamos a arrestar donde mismo que el otro. Al parecer no. Ok. Estos compañeros son rápidos, Acá podríamos hacer hasta la película de Rápido y Furioso 10 ya. En persecuciones y todo. Aquí lo tengo. ¡Oh! No puede ser. Salió volando ese carrito. Le voy a llamar a una ambulancia. Lo siento. ¡Uy! Pues está llamando a la ambulancia. Lo siento, de verdad. Sigamos con esto. ¡Vamos! Se me va. Casi me voy de largo. Ok, vamos a detenerlo. La verdad a mí me gustó mucho la patrulla y ya se las quiero mostrar, pero espérenme un poquito. Vamos. Estás arrestado, bájense el vehículo, por favor. No corran. Arriba las manos, perfecto, señor, perfecto. Igual, si quieren que traiga más videos con mi patrulla, bueno, es la patrulla de todos, porque todos hemos hecho este canal grande, gracias a ustedes. Ya estamos por llegar a los 300,000 suscriptores. Así que si se quieren suscribir, compartirlo en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, no sé qué más redes sociales existan, Metroblog, ese ya no existe, ¿verdad? Las que ustedes quieran pueden compartirlo, ya saben que me apoyan bastante para crecer en este canal, en esta comunidad que somos. Aquí le voy a llamar a otra persona para que vengan por ellos, perfecto. Van a decir, oye Edgar, se te están saliendo los mocos, qué pedo, qué está pasando. Y no amigos, tranquilos, estoy bien, simplemente es gripa y pues, todo bien. Voy a ir a mostrarles el vehículo, espérenme un poquito. Ahorita se los voy a mostrar acá bien qué es lo que tiene y todo, así que vamos. Ok, ya estamos aquí, miren, le puse ahí la carita del canal, unas líneas azules. Por enfrente le puse el logo del banner, si no han ido, vayan a verlo, está... más o menos, está chido por ahí. Lo voy a mejorar aún más. Aquí puse ahí mi cara y ¿qué onda? ¿Cómo están? Acá 901. Y por esta parte, ¿qué onda? Que esa es una frase que se utilizó por bastante tiempo en los inicios de mi canal. Que la intro era: ¿qué onda amigos? Bienvenidos otra vez a otro video más. Y pues, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Entonces es como una frase típica. Ok. Tiene potencia este Mustang, Ok, ya acabé con una persona. Perdón, amigos, perdón si me escuchan como que así, pero estoy bien, tranquilos. Vamos a detenerlo. Aquí le ponchamos las llantas. Se va. Señor, bájese del vehículo, por favor. Lo vamos a arrestar aquí. No se va, pobre de mi Mustang. Siempre queda bastante chocado. Miren. Bastante dañado siempre, nunca es la ocasión así como, sí, vamos a cuidarlo. No, siempre está súper chocado aquí. Acabo de pedir 1,000 patrullas para que me ayuden. Si alcanzan a ver allá en el mapa, salen un montón de puntos de colores. Miren esto. Miren esto. No puede ser, amigos. Esto está bastante loco. Miren todas las patrullas que llegaron. Ok, lo detenemos.
Ok, perfecto, perfecto. Se está arrestado, amigos. Son más de 30 elementos aquí fácil. Miren toda la gente que está por aquí. Ok, aquí siguen las personas que arrestaron. No sé por qué aún no se... salió un disparo. No sé por qué aún no se los lleva ni nada. Ahorita voy a ver si puedo pedir otra patrulla. A ver si esta sí hace caso y viene por las personas para que se las lleve. Porque eso de que se queden aquí abajo del puente, miren la cantidad de patrullas y todo lo que se quedó en esta zona. Ya vamos a retirarnos ya de aquí, vámonos. Porque esto se puede salir de control, zombas. Miren todas las patrullas, unas sin puertas, unas sin sirenas. Acá como nosotros, todo chocado. Otra persecución, les digo, hoy las persecuciones están con todo. Como que es el día internacional de la persecución aquí en GTA V. Pero está bastante bien. Ok, ¿cuántas persecuciones llevamos? Creo que llevamos 3 o 4, así que si me lo pueden dejar en los comentarios, se los agradecería bastante para ver cuántas hicimos. Ok, saquen la cuenta acá, sí, en su cuadernito. Oye, Edgar, hiciste 30 persecuciones el día de hoy, perfecto. Ahí me lo dejan en los comentarios. Ya saben que siempre a los primeros les doy corazón, o a veces cuando tengo tiempo le doy corazón a todos los comentarios, aunque no importe que sean más de 500. Pero, así que siempre comenten, ya sabes, es súper importante eso. Vamos, vamos, tenemos que detenerlo. Se me está yendo, miren por adentro qué bonito es el Mustang acá y todo. Pero vamos a quitar esta vista porque no nos funciona bastante, ya que es una persecución y tenemos que ir viendo por todas partes a ver qué sale, qué sucede, por dónde se mete el vehículo y todo, a ver si no nos vienen siguiendo, si nos quieren. ¡Oh! ¿Vieron esa maniobra? ¡Qué profesional soy yo! Para que veas, para que vean, dijo. Vamos, vamos, vamos. Eso no sé qué era. Vamos aquí, vamos a pedir apoyo, miren. Vamos a pedir 300 helicópteros acá para que vengan todos. No, no se puede, amigos, se crashea el juego. Terminamos acá llorando aquí que todo crasheó el videojuego. Pero vamos a detener a esa persona. Tenemos alrededor de 6 helicópteros en persecución tras un vehículo. Solamente uno, ¿verdad? Imagínense en la vida real un caso que llegue a suceder así. Son como 2 helicópteros. De hecho, en la película de Rápido y Furioso 3 o 2, no me acuerdo, donde salen un montón de autos del garaje. Si alguien sabe cuál es esa película, déjenme en los comentarios, por favor. Salen casi como 100 vehículos de un garage y los sigue la policía en helicópteros y todo. Si ustedes saben cuál es el modelo de esa... el nombre de esa película, déjenme en los comentarios. Sirve que la veo ahorita. Vamos a detener a esa persona. Les voy a dejar el trabajo a todos mis compañeros. Miren la cantidad de policías que se llenó aquí, miren. A ver si se los puedo... A ver si se los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ok, llevo 10 hasta... No se los puedo contar. Son bastantes, amigos, son bastantes. Tenemos un montón de patrullas aquí. Ya, bájate, carnal. Tenemos un montón de patrullas y motocicletas. Miren la cantidad de policías que están aquí. Otro helicóptero, otro, tenemos 3. Y miren la cantidad de elementos de policías que tenemos aquí. Se los vuelvo a repetir, ya sé que ya les dije, pero es que es impresionante la cantidad. Nunca había visto una movilización tan grande de puros policías. Esto está bastante genial. Vamos a retirarnos ya de esta zona para ir a hacer más misiones. Sería el colmo que nos toque otra persecución, amigos. Pero está bastante genial, me gustan las persecuciones. Ok, estamos en otra persecución, amigos, que supuestamente es un Karuma blindado. Entonces esto sí va a estar difícil, ya que al ser un auto blindado, como lo vuelvo a comentar, tiene llantas antibalas, así se dice, perfecto. Tiene vidrios antibalas, estructura antibalas, tiene de todo. Entonces es un auto perfecto para escapes. Y eso hace que sea muy, muy difícil detenerlo, pero lo vamos a lograr. Con esfuerzo todo se puede, vamos para allá. Es mío, démelo. Se va, sí tiene potencia. De hecho, si han utilizado o han jugado GTA V online, saben que hay una misión donde utilizas los Karuma, o la misión del banco que hace sacar el hack del Karuma y sale todo perfecto. Entonces, uy, cuidado. Oh, cuidado, compañero, cuidado. Vamos. Tenemos que detenerlo. Vamos, por favor. Miren cuántas patrullas aquí se están llevando los carros y todo. Déjenme ver si lo puedo alcanzar yo también para aventarlo. Vamos. Adiós, compañero. Oh, casi me estrellaba contra el camión de basura. No puede ser. Qué feo, que hubiera sido un fake ahí, quedado estampado en el camión de basura.
Vamos, tenemos que detener a esta persona, este Karuma. Es mío, es mío, es mío. Vamos, por favor. No, qué difícil se está volviendo esta situación. No, no, me están bajando la vida. Ah, me acaban de tirar el parachoques completo. Ven para acá. Oh, no, 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 no. Amigos, perdón si estoy hablando así o si se me va la voz a algunas partes o como que no digo tantas palabras. En realidad me duele la garganta y todo, pero estamos aquí grabando este video para ustedes porque yo sé que les gusta, les divierte y espero que ustedes se encuentren de lo mejor. Vamos, por favor, tenemos que tener este Karuma. Esta es la misión del día de hoy, esta es la misión especial acá. ¡Oh, no! ¡Oh, perfecto! Estoy bien, estoy bien. Me asusté, amigos. Pensé que iba a morir aquí en pleno juego. ¡No! No me digas, no puede ser. Todo estaba tan bien y pasa un taxi y me atropella. No puede ser, no, no, no. Bueno, sigamos con esta persecución. Ok, ya estamos en la persecución. Ya todo normal, todo bien. Vamos a pedir apoyo para que detengan a ese Karuma. Acabo de pedir como 300.000 patrullas. Ah, no es cierto, pedí como unas 10, 15. Oh, ¿a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ok, ahí se van a tener que bajar. Ya lo detuvo mi compañero, perfecto, perfecto. Es mío, es mío, es mío. Vamos, miren, con la escopeta. Siempre utilicen escopeta para bajar a sus contrincantes que vayan arriba del vehículo. Porque sabemos que... Oh, perfecto, perfecto. Puede que vengan cuatro elementos en la parte del vehículo, así que hay que tener cuidado. Cuando estamos jugando gente online, hay gente que se sube en esos vehículos. Y para bajarlos, les doy este tip. Siempre utilicen una escopeta. Esa es bastante buena. O la minigun. Vamos, los tenemos. No, no tienen oportunidad. Son casi como 4000 elementos aquí, ¿no es cierto? Son como unos 20 elementos. Y bueno, hemos acabado con ellos para que vean que sí estaba difícil. Recuerden, amigos, esto es simplemente un juego. Es como está hecho en GTA. Yo no meto nada ni hago nada que no esté en el juego. Solamente esto es un mod de policías. Hay que retirarnos ya de aquí. Perfecto, perfecto, excelente. Miren este Mustang, qué bonito se ve. Miren la cantidad de elementos que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 patrullas. Y una ambulancia. Le damos, ok. Me bajé porque ese señor se veía que traía un arma. No sé si sea cierto o me equivoqué. Creo que no, miren, ahorita ya lo va a rescatar el de la ambulancia. Así que no hay que preocuparnos, va a estar bien ese señor. Excelente, excelente, hay que retirarnos ya de aquí. ¡Ey! Déjeme pasar. Creo que esa patrulla está... ¡Uy! Cuidado, cuidado. Creo que esa patrulla está crasheada, no me deja salir. Reversa y... ¡Vamos otra vez! ¡Perfecto, amigos! ¡Lo hemos logrado! Tantas persecuciones, no tomé lista de cuántas fueron, pero creo que fueron alrededor de 5, 4. Así que si tomaron lista acá, tomen nota. ¿Cuántas fueron? Déjenme aquí los comentarios, por favor. Y espero que les haya gustado mucho este video, lo hice con mucho cariño para ustedes, que espero que de verdad les guste. Dejen su like y nos vemos hasta un próximo video.